¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la pantalla de Canal 14 de TIC, aquí en Para Toda Mujer, como todos los jueves. Estamos hasta las 17 para compartir diferentes temas, muy interesante, muy variado en el día de hoy. Antes que nada, como siempre, muchísimas gracias a nuestra querida Liliana Palacios. Muchas gracias por estas ondas divinas. Un beso muy grande para ella. También a Silvia Poloni por el calzado y Mónica Rigur por vestirme. Muchas gracias a estas mujeres que me están acompañando como todos los jueves. Decíamos, tenemos un programa muy interesante. Hoy nuestros adolescentes santiagueños han invadido los medios de comunicación, gráficos, radiales, televisivos, porque es el aniversario de la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Bueno, vamos a estar hablando acerca de este tema con nuestros adolescentes que han representado a diferentes establecimientos educativos. Vamos a hablar sobre lo que es la psoriasis, qué pasa con la psoriasis, por qué tenemos que ver una dermatóloga y una reumatóloga. Hablamos de eso, sobre lo que es la terapia ocupacional, que es un tema que preocupa mucho a algunos padres y que muchos desconocen de qué se trata o cuál es la función. Vamos a estar también con las famosas Teo aquí en Para Toda Mujer, que son de Añatuya. Se vinieron de Añatuya justamente para hablar con nosotros. Así que de todo vamos a tener en Para Toda Mujer, pero vamos a arrancar con esto. Vamos a arrancar. Siempre hablamos de la importancia de la lactancia materna, porque es tan importante dar la teta a nuestros bebés. Pero también es muy importante contar con un banco de leche materna. Es por eso que estuvimos hablando con la licenciada Soledad Guerra y hablaba esto. ¿Cuál es la importancia de tener un banco de leche materna en la provincia? Bueno, los bancos de leche son para nosotros los que trabajamos en maternidad y los que trabajamos en neonatología. Sí. Maternidad y neonatología están muy unidos. La importancia es en realidad para el prematuro. El banco de leche está dirigido para un solo dueño de ese oro en blanco, que es para el niñito prematuro. De la leche de una madre se puede sacar aceite esencial, se puede sacar calostro y se puede sacar leche madura, que él puede llegar a necesitarlo para toda su etapa de crecimiento dentro de una neonatología. Bien. Bien. La idea es que de tener un banco de leche es justamente para mejorar la calidad de vida de un prematuro. Bien. Entonces, para poder ser un banco de leche, la provincia tiene que primero contar con espacios amigos de la madre y el niño, porque es desde ahí es donde nosotros vamos a poder obtener a nuestras donantes. Bien. Normalmente de las mujeres, el 5% de las mujeres pueden ser donantes porque tienen una superproducción. Entonces nosotros tendríamos que buscar, por eso se ensamblan muchas unidades de trabajo. Nutrición, obstetricia, neonatología, atención primaria para la salud, tiene que ser un ensamble de trabajos en conjunto, porque la dadora va a estar en su casa y tenemos que tener una logística para buscar esa leche y traerla al banco, y el banco trabaja lo mismo que un banco de sangre, se pasteuriza, se analiza la leche, se hace un crematorio, se elige lo que la nutricionista nos va a pedir, sea que necesites un calostro, una leche de transición, lo que necesite. Bien. El pediatra para el momento de adaptación del bebé. Bien, no es que de repente hay varias mamás en la neo, una no tiene leche, una sí, se saca la leche y esa leche le va a dar al bebé. No, tiene que haber todo un análisis previo. Sí, no, ya no se puede, con el avance de algunas enfermedades de transmisión, no se puede ser donante directa. La única que es donante directa es de mamá a bebé propio. Bien. Ya no es que podemos como antes tener... Que antes se daba, ¿no? Que estaba la vecina que había tenido el bebé y le entregaba que para... Que teníamos hermanos de leche. En la cuadra teníamos el hermano de leche, antes se le llamaba la nodriza. Tal que cual. La cuadra todo el mundo la buscaba para que dé de mamar a los niños que por ahí estaban enfermos. Sí. Que estaban con algún proceso infeccioso de alguna enfermedad grave que no lo podían sacar de esa situación. Y mira qué locura esto, ¿no? Porque se la buscaba a esa mamá porque aumentaba la inmunidad, no porque aumentaba la toma de leche de una madre, sino porque la leche materna produce en gran parte, el adulto ya tiene contacto con un montón de virus, bacterias concomitantes a su vida. Sí. Entonces yo tengo ya defensas y ese bebé las está necesitando. Entonces yo aumento la defensa para que él salga de esa situación. Bien. A través de linfocitos, macrófagos,
inmunoglobulinas que le transfiero a través de la leche. Bien, ¿y cómo tendría que ser ese centro, digamos, en el que pertenezca esa madre? Que me decías que es necesario que haya eso en la provincia. Vendría a ser, en realidad la mamá, que tiene que ser un trabajo ensamblado con los agentes sanitarios. Los agentes irían a la casa, diagnosticarían que la mamá tiene una superproducción y que ella puede donar esa leche, hacerla, firmar un consentimiento para hacerle los análisis, como en un banco de sangre, serología, estar sana, enseñarle la técnica de extracción. Y una vez a la semana tendría que pasar una ambulancia o ella venir al banco de leche a extraerse la leche y entregarla en donación. Bien. Y ahí se hace el proceso de pasteurización de la leche. Muchas gracias a la licenciada Soledad Guerra, le mandamos un beso muy grande y gracias, ¿por qué es tan importante un banco de leche aquí en la provincia? ¿Y por qué es tan importante tener una casa que venda las mejores ropa deportiva? ¿Por qué? Porque encontramos los mejores precios en donde el Mac Center, los mejores precios, las mejores marcas, la última tendencia, los créditos personales lo encontramos a precio de contado, todas las tarjetas. Mac Center es líder en ropa deportiva y bueno, está con nosotros como todos los jueves, muchísimas, muchísimas gracias. Y como todos los jueves también tenemos el sorteo, vamos a sortear los 3.000 pesos, ¿eh? Son 1.000 pesos, ¿sí? Son 3 premios de 1.000 pesos que ustedes pueden ganar. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ingresar ya al Facebook de Teleimagen Codificada, Sociedad Anónima, como Rodrigo Pavón, Viviana, Anabel Sayago que dice, hola, buenas tardes, aquí como siempre saludos. También está, por ejemplo, Muyu Orellana, Ale Suco, Cecilia Basualdo. Bueno, todos ellos que están participando ingresan al Facebook de Teleimagen Codificada, van a colocar su nombre completo, los últimos 3 números de su documento y cuando finalice el programa pueden ser los ganadores. Recuerden, son 3 premios de 1.000 pesos cada uno. Y si son clientes que están al día en Teleimagen Codificada, en vez de llevarse 1.000 pesos, lo duplican y se llevan 2.000. Así que empiecen a participar desde ahora nomás. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos.